¿Qué tal? Noches nuevamente, me da mucho gusto saludarlos en esta emisión número 83 de su programa Causa Magisterial. Y pues bueno, ya nos venimos acercando al número 100 de nuestros programas que iniciamos pues justamente hace aproximadamente 2 años, en los que hemos, a través del Movimiento Nacional para la Transformación Sindical, pues he estado dialogando con grandes actores, grandes personajes, no solo en materia sindical, sino en materia educativa, en materia gubernamental. También he tenido invitados senadores, diputados, hemos tenido también representantes de asociaciones civiles, magisteriales, entre todos, entre muchas más. Y bueno, pues hoy nos da mucho gusto recibir a dos connotados maestros, el profesor Francisco Ortiz del Estado de Campeche, de la sección 4. Bienvenido, estimado maestro. Muchas gracias, Eduardo. Y tenemos también al profesor Miguel Pérez, un destacado profesor del Estado de Veracruz, de la sección 32. Bienvenido, estimado profesor Miguel. Gracias, Miguel Pérez Presa, trabajador de educación especial desde hace 41 años ya. Uy, no, pues ya, larga trayectoria. Pues bueno, hemos invitado a los maestros. En su calidad de referentes sindicales, de líderes magisteriales en sus regiones, porque nos ha ocupado un tema que para el movimiento nacional es de suma importancia, que tiene que ver con tener esta percepción de los liderazgos magisteriales, sobre todo aquellos que también estuvieron compitiendo en las pasadas elecciones seccionales en sus entidades, para conocer cuál fue la percepción que tuvieron del proceso, que nos comenten también los detalles que pudieron observar y bueno, esto de cara al relevo en el Comité Ejecutivo Nacional, que ya está próximo a suscitarse en el mes de febrero de 2024. Y bueno, hemos estado invitando a destacados líderes magisteriales, pues para conocer su opinión al respecto. Y bueno, ir identificando y homologando las ideas. Pues empezamos, profesor Francisco Ortiz, que nos comente la situación del magisterio en el estado de Campeche, si ya se suscitó alguna elección, algún relevo seccional. Cuéntenos un poco al respecto. Muy bien, Eduardo. Primero, pues, gusto saludarte y gusto saludar a Miguel Pérez, de nuestro querido y aguerrido estado de Veracruz. Un saludo muy afectuoso. Bueno, pues comentarte que en el 22, hace un año ya, se efectuaron las elecciones aquí en el estado para el cambio seccional y fui invitado, a lo mejor por mi característica de exsecretario general de la sección hace algún tiempo, fui invitado por un grupo, pues que veíamos jóvenes líderes nuevos y que querían un cambio. Lógicamente, acepté porque veía yo ahí buenos principios y siempre, tú sabes que un cambio siempre es importante y más que nada con relevo de jóvenes. A excepción, por ejemplo, de pues las gentes que ya estaban en la sección 4, algunos con muchos años ahí, ya encriptados, uno con 14, otro con 18, y bueno, pues era menester realizar un cambio. Y bueno, acepté la invitación para colaborar con ellos, pensando que pues esto era gratificante, una renovación. Y nos encontramos con lo que todos ya sabemos. El manejo con anticipación, la gente del Comité Nacional haciendo ya talacha con mucho tiempo, en fin, y bueno, y en los momentos de la elección, pues lo que nosotros ya hemos comentado durante mucho tiempo, la cuestión del padrón electoral, rasurado, las mañas, todo esto indicando perfectamente el posesionar a sus gentes con la que ya mucho tiempo atrás habían estado con sus delegados para hacer, pues no necesariamente un cambio como lo señalan los estatutos,
sino simple, sencillamente, pues un cambio a modo, a efecto de seguirse perpetuando en la cuestión sindical. Todo lo demás que se dio, bueno, pues ya lo hemos comentado, no solamente la rasura del padrón, sino pues el manipuleo, en fin, toda la serie de cosas que se dan cuando se quiere mantener la hegemonía de un poder, ¿no? Esto hizo que, lógicamente, pues se perdiera, y no digamos que se perdiera, sino que se manifestara la usurpación de algo que ya habían anteriormente premeditado, perfectamente planeado con los integrantes que vinieron del Comité Ejecutivo Nacional. Esto dio pie a que se hicieran protestas, a que se manifestaran los compañeros, a que el líder en aquel entonces que encabezaba una planilla a la que se le llamó la planilla blanca, se inconformara, se dieran todos estos hechos a la luz pública y se manifestara también por escrito, pues una nulidad de elección, una nulidad que se realizó conforme a derecho y se integró al Comité Nacional Electoral. Bueno, pero pues tú ya sabes que esos comités están hechos a modo para manejar perfectamente una situación anormal, completamente como se dio. Esto que se dio se ha manifestado pues en una inconformidad de los compañeros maestros hasta la fecha. Perfecto, perfecto. Pues bueno, ya de ahí tenemos un primer contexto en el estado de Campeche y en su caso, estimado profesor Miguel, ¿cuáles fueron o cuáles son las condiciones en el estado de Veracruz? Bien, primero debo señalar que aquí, como en muchos estados, ha existido un cacicazgo desde el 72, en la época de Juventud Barrios. Aquí lo inició primero un maestro cuyo nombre fue Alfonso Arroyo Flores, cuyo aniversario luctuoso congrega a muchos maestros en una ciudad que se llama Misantla. Lo siguió a la muerte de Alfonso su sobrino Juan Nicolás Callejas Arroyo, y actualmente lo continúa el hijo de Juan Nicolás Chico Callejas Roldán. Con otro nombre, llamado Equipo Político Veracruzano, pero con las mismas estrategias, mañas del longitudismo, vamos, no cambiaron nada. Pero además, esta vez con la esperanza de la posibilidad que daba, me parece que es el capítulo 23 del tratado entre Canadá, Estados Unidos y México, que obliga a la democratización de los sindicatos, ¿verdad? Y que obligaba a la modificación del estatuto que norma la vida interna y obviamente la elección de dirigentes. Pensábamos que iba a ser distinto, pero pues no, para empezar ni se modificó la norma estatutaria y el reglamento es exactamente el mismo. Muy acotado, por ejemplo, que obliga, cuando menos aquí en Veracruz, y yo entiendo que en todo el país, a que cada quien quiera ser candidato a la Secretaría General debió haber pertenecido antes al Comité Ejecutivo Seccional, y los que han estado en ese comité, pues generalmente son gente ligadas al cacicazgo de Juan Nicolás Callejas y de los anteriores. De tal manera que los que pudimos competir, digamos, por la disidencia, que fuimos otros tres compañeros, en su momento estuvimos en el Comité Ejecutivo Seccional, pero por una movimiento alternativo, en mi caso por el Frente Estatal Democrático de Trabajadores de la Educación, que me permitió del 97 al 2000 y en una elección en la que entramos por la fracción proporcional, por la parte proporcional, ocupamos cinco secretarías, obviamente las menos importantes. Yo fui el oficial mayor, tuvimos la de acuerdos, estadística, otras dos más. Bien. Esa circunstancia, a mí y al maestro Galdino y a otros más que estuvieron compitiendo esta vez por otras planillas,
pues los permitieron estar en la contienda, pero con todas las desventajas. Digamos que estuvimos nosotros como están, en su tiempo estuvieron los otros partidos políticos en la época del PRI, enfrentándose al Partido de Estado, esta vez al Sindicato de Estado. ¿Por qué? Porque el CENTE se convirtió en un brazo de la 4T, de la presidencia, vamos. Tan así que no obligaron al sindicato a modificar la norma estatutaria. Y aparte de ese requisito muy restrictivo de la pertenencia a un comité ejecutivo previo para poder contender por la general, el periodo de campaña, 10 días de campaña, 10 días, imagínense 10 días. Para un estado que tiene, que será, que es largo, abarca, no sé, a lo mejor 2.000 kilómetros, abarca los estados de, colindamos con Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí, larguísimo Veracruz. Entonces, ¿cómo se puede hacer campaña en 10 días? Entonces, esto. Además de que la sección 32, la dirigencia, que es ocupada por los mismos de hace 30, 40 años, digo los mismos no en nombre, sino en comportamiento. Entonces, pues tiene la estructura, el aparato, el 98% de los comités ejecutivos delegados, pues, pertenecen a ellos. Por lo tanto, la campaña ya estaba hecha, solamente consistía en hacer efectivo los votos. Con todo eso, con todos en contra, participamos. Obviamente no ganamos por muchas razones, entre otras esa. Y qué decir, pues el Comité Nacional Electoral, que se instaló en una calle oculta, por cierto, cómo costó dar con ella, pues nos corrigió incluso puntos y comas y conceptos, como no querían que cuestionáramos, que pusiéramos alguna palabra. De descontento interno que no se ha exaltado y que creo que estos momentos son los que empezarían pues a inquietarse ante un cambio nacional, que es lo que interesa, es importante, pero bueno, habría que estimular algunas cosas y yo creo que no solamente pues se trata de difundir esto, sino de tomar acciones más precisas. Me explico. Es cierto que aprovechar todas estas cosas que se están dando en el Comité Nacional, que lógicamente tú ya sabes que han sido terribles, pero señalarlas con pruebas, con hechos. Es decir, esto que maneja Cepeda, pues habría que señalar muy bien los casos de corrupción que se están dando. A mí me parece importante, por ejemplo, lo que se denuncia en Nuevo León. Sí, así se deben hacer para no caer también en mentiras, en situaciones que no sean efectivas, sino que los datos de corrupción se manifiesten a nivel nacional y que esto vaya influyendo en el ánimo de los maestros a realizar un verdadero cambio. Y no solamente en el caso de Nuevo León, yo iría, por ejemplo, pues una auditoría a las arcas del CENTE a señalar perfectamente cuáles son los errores y cuál no ha sido la atención al Magisterio Nacional que esto se ha estado dando en esto que ya lleva muchos años, porque Cepeda es parte de una estructura manejada antes por Juan Díaz, totalmente, y que bueno, empezar a no debilitarlos, pero sí señalarles perfectamente que el Magisterio Nacional sepa perfectamente que el Comité Nacional no ha servido más que a sus intereses, totalmente, pero hay que tener acciones muy precisas. Muy precisas, señalarlas para que el magisterio
pues lógicamente siga despertando. Este movimiento que ustedes han encauzado me parece importante, pero bueno, tiene que darse con más acciones precisas que señalen lo que está pasando a nivel nacional con el magisterio y lo que está pasando con la dirigencia, que en lugar de servir a los maestros, bueno, se siguen aprovechando de ellos. Cosas muy concretas, muy, muy concretas, porque toda una serie de mentiras que se señalan desde ahí terminan siendo verdades si se manipulan como lo están haciendo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, un dato muy preciso sería que ya se desplieguen las acciones a nivel nacional y que vayan inquietándose a los maestros, que ya vayan inquietándose y que se deriven de acciones muy concretas que empiecen a dar resultado e inquietud profunda a los maestros. Perfecto, pues toco un tema bastante importante, profesor Francisco, que tiene que ver con estos casos de corrupción. O sea, aquí, profesor Miguel, quisiera preguntarle, en este escenario, ¿cómo se vive en esta presunta corrupción en el estado de Veracruz? No sé si nos escucha, creo que perdimos un poquito la señal con usted. Maestro Miguel, ¿está por ahí? Ok, creo que se nos congeló tantito el profesor Miguel. En el caso de Campeche, regreso con usted, profesor Francisco. ¿Cómo se han dado estos casos de corrupción, por ejemplo? Porque a veces no salen a la luz, no se identifican, y esto obstaculiza el hecho de mostrarle a la base lo que realmente está pasando con sus recursos. Claro, casos muy concretos, por ejemplo, cambios con gente que no tiene la antigüedad, por ejemplo, plazas que se otorgan sin el debido, las permutas que se consideran que son las que interesan a los integrantes de la sección, en fin, pero como repito, esto tiene que ser pues perfectamente detectado, porque pues de nada sirve que no se aseguren perfectamente estos casos de corrupción, porque si no caeríamos en lo mismo. Es Sí, decir, claro. para poder demandar hay que tener la seguridad de los datos que están haciendo o de la corrupción que se está generando. Por eso yo decía en un principio que se pues, haga una auditoría a nivel nacional, qué pasa con los recursos, en qué se están empleando, en cómo se derivan hacia las secciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los encargados de otorgar las plazas, de hacer los cambios? En fin, hay mucho descontento porque, lógicamente, los maestros que en los cambios no ven generadas lo que le corresponde por antigüedad, pues esto, lógicamente, genera descontento. Pero, repito, hay que tener en la mano perfectamente que estos casos sean verídicos, para no caer en lo mismo, ¿no? Perfecto, perfecto. Profesor Miguel, ya regresamos con usted. Si puede bajar tantito su cámara, por favor. Le preguntaba antes de que se nos fuera la señal con usted, que sobre el tema de la corrupción que está manifestando el profesor Francisco, y que bueno, ya ahorita en el caso de Nuevo León, en la sección 50, ya salieron algunas notas periodísticas, pues manifestando el mal uso de los recursos. Hace unos años también en Coahuila pudimos observar unos presuntos casos de corrupción que ya no supimos en qué concluyó, de algunas instituciones de salud privadas que había hecho el líder actual del sindicato con presuntamente dinero de las cuotas. En este caso, profesor Miguel, ahí en Veracruz, ¿cómo se vive esta parte de la corrupción? Si puede poner su micrófono. Sí, Listo. me refería a eso brevemente. Poco se conoce. Aquí hay dos secciones sindicales, como en todas partes: la 32, que es federal, la 56, que es estatal. Coahuila tiene la quinta y la octava, me parece. Una federal, o estatal y otra federal. Bien, aquí de eso poco se menciona. Suponemos que existe
La sección 56 tiene un organismo que se encarga de la seguridad social que se llama Instituto de Pensiones del Estado, que abarca a los trabajadores del ámbito estatal y que era una maravilla de organismo. Tenía varios hoteles, muy buenos, por cierto, tenía una pensión extraordinaria. Pero ahí, lamentablemente, los últimos gobiernos priistas, digamos, de hace dos pasos atrás, todos saquearon esos fondos y ahorita está empobrecido. En la 32, que es el sistema federal, pues no hay mucho que decir. Hay una construcción que está ubicada en un lugar que se llama el Paso Doña Juana. Es una zona turística. Era oficial mayor. Su servidor, cuando se concluyó esa construcción, se usa solamente para reuniones del grupo hegemónico de la 32, pero sobre eso no tendría más datos, pero sí me gustaría hablar de la pregunta previa a esta que tiene que ver con el contexto nacional y la elección que viene. Yo quiero señalar que nosotros nos inscribimos con la CENTE, incluso asisto de manera regular a las reuniones de lo que se llama ANR, la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE en la Ciudad de México, y me coordino con algo que se llama Comités de Diálogo de Trabajadores, que lo dirige el maestro Humberto Brizuela, es un maestro del Politécnico en activo, y el profesor Luis Vázquez, jubilado de la UNAM. Bueno, la CENTE, pues por tradición, ¿verdad?, no ha participado en las elecciones del Comité Ejecutivo Nacional. Espero que esta vez lo haga. Yo tuve la posibilidad de participar en el cambio nacional del 98, en la época Zedillo todavía. Cuando pretende desbancar a El Ballester, aliado a Humberto Dávila Esquivel, pero una jugada del Ballester lo impidió y ahí se consolidó el BA. Bueno, finalmente, creo que este tema, cuando menos al interior de la gente, hasta el momento no se ha elucidado. Pienso que van a decidir no participar, dadas las condiciones que no son distintas a las previas a la llegada de Andrés Manuel y la 4T a la presidencia de la República. Y pues no se ha modificado el estatuto, por lo tanto, creemos que la elección del Comité Ejecutivo Nacional va a ser por delegados y no de como fueron las seccionales, que cuando menos aquí en Veracruz fueron con el voto directo universal y secreto en algo que le llaman ADES, Asambleas Delegaciones Selectivas, que fueron como centros de votación instaladas en una escuela y a quien acudían maestros de varias delegaciones sindicales a emitir su voto. Entonces, pues realmente en este tema de qué es la cuestión sindical en el caso de los maestros, no hay cambios notorios respecto a la circunstancia previa a la llegada de Andrés Manuel, salvo el hecho de que permitió o posibilitó 18 reuniones con la CENTE, con la conocida como Comisión Nacional Única de Negociación, pero cuyos resultados fueron magros, ¿no? No se lo podemos celebrar mucho. Por lo tanto, pues prevemos que dado que se ha congraciado la actual dirigencia con el presidente de la República, entre otras cosas, bueno, pues apoyándolo, hoy defendiendo la entrega de los libros de texto gratuito en Chihuahua y entiendo que en otros estados más, cuya restricción, la verdad es que me parece una jalada, vamos, de los gobiernos, digamos, de la oposición. Pero bueno, pues esa es la política, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la elección, creo que no va a haber mayor cambio, ¿no? El CENTE seguirá siendo
un brazo electoral de la 4T, como lo fue aquí, en Veracruz, para la elección de Claudia Sheinbaum. Llevaron acarreados a todos los eventos donde ella asistió, e incluso debo señalar que el propio gobierno en su momento y quiso apoderarse de la sesión 32, formando, y no lo dije hace rato, creando una planilla, no pudo, y finalmente apoyando con todo a una de las planillas contendientes, que era de un integrante del propio comité seccional, pero digamos, de lo que acá se le llaman institucionales, a los elvistas, pues, a lo que eran antes elvistas, pero que hoy ya tienen otra configuración, pero son, digamos, la oposición dentro de la sesión 32. Entonces, no lo logró, lo más que logró fue la inclusión por la parte proporcional, y pues ahí está. Entonces, una alianza de los dos grupos con el gobierno estatal. Hoy el secretario de la SEP, la Secretaría de Educación Veracruz, pidió licencia, aspira a ser gobernador. Se llama Sebastián Roberto Escobar García. Él fue líder del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, que irrumpió acá en el 2013, como en todo el país, otros grupos, por el asunto de la reforma de Peña Nieto. Pero a quien el gobernador lo cooptó, se lo llevó, lo engolosinó, y hoy quiere ser gobernador o, cuando menos, senador. Que fue líder de este movimiento al que nosotros pertenecemos, y del quien recibimos muchos golpes, por cierto. Entonces, no le veo mucho futuro promisorio al CENTE, ni a nivel local ni a nivel nacional. La alianza de Cepeda con Andrés Manuel, pues, es evidente en muchas áreas, está muy claro. Por lo tanto, pues va a tratar de Andrés Manuel, pues, de apoyarlo como apoyan los gobiernos a los sindicatos que le son afines. Perfecto. Profesor Francisco, no sé cuál sea su opinión con respecto a esto que está comentando el profesor Miguel y pues analizar cuál es la visión que tiene usted de cara al relevo nacional en el sindicato. ¿Es posible que haya un cambio? Sí, ¿o es posible que se den por lo menos algunos pasos en la transformación de este sindicato que, como apunta bien el profesor Miguel, pues lleva una tendencia cada vez más en picada como proyecto laboral? Sí, claro. Yo creo que allá el maestro tiene mucha razón, pero pues habrá que recordar que estas luchas, pues prácticamente, yo escuchaba una entrevista anterior y muchos decían que, o algunas comentaban que, pues era importante buscar a la compañera de la Cuarta T que va por la presidencia, que había buscado al presidente. Yo creo que esto significativo es que esta es una lucha de los maestros. Es una lucha que corresponde a los maestros. Es decir, como maestro, yo estaría, por ejemplo, no estaría yo, por ejemplo, señalando de que, bueno, voy a ver a que me ayude la candidata. No, no, esta es una lucha de los maestros. Los maestros son los que deben inquietarse. Y desde eso hay que tomar en cuenta, por ejemplo, ya desde este momento, pues cómo sale la convocatoria. Y yo estoy de acuerdo con el maestro Miguel, ¿cómo sale la convocatoria? Si son los delegados, si va a ser lo mismo. Hay que recordar que ellos tienen el poder y que tienen el manejo de las delegaciones y que influyen directamente sobre los maestros. Y que los maestros señalan, bueno, pues si no voy, no me van a cambiar, no me van a la plaza, no me van a dar aumentar horas, en fin, esta serie de cosas que ellos, como tienen el poder, bueno, entonces pues, esto hay que irlo acabando, hay que irlo señalando a nivel nacional, pero repito, esta lucha corresponde a los maestros. Es decir, yo no voy a esperar, por ejemplo, las condiciones están dadas. Las condiciones están dadas con el voto directo y secreto. Yo no voy a decir al presidente, oye, quítate este para que yo me ponga. No, no es así.
Esta es una lucha que corresponde a los maestros. Hay que inquietarlos, hay que recorrer la República, hay que manifestarles qué es lo que está pasando. Y esto, y lógicamente, ellos con anticipación, te puedo asegurar que meses antes de esto, primero la convocatoria va a tener todos los candados, todas las mañosidades que puedan darse. Y segundo, van a meter con mucha anticipación a los compañeros delegados del Comité Nacional a cada una de las secciones para hacer el trabajo que les corresponde. Lógicamente no son angelitos de la caridad y van a buscar su permanencia a como dé lugar en el Comité Nacional. Entonces, la lucha no se antoja sencilla, muy complicada, y desde este momento ya deben empezar a tomar la iniciativa de visitar los estados, de inquietar a los maestros, de formular acciones que puedan llevar a cabo esto. Y bueno, este es algo importante. Yo no creo perfectamente que haya una dirección de que diga, bueno, vamos a juntar un grupo, vamos a juntar a los que están manejando esto para ir a que nos ayude el presidente o que nos ayude la candidata. Por favor, esta es una lucha que corresponde a los maestros en primera instancia. Y posteriormente, si las cosas se siguen dando como se están dando de manera anómala, bueno, pues tomar otras iniciativas. Para eso está la libertad. Para eso están perfectamente las inconformidades con las cosas que se vayan certificando que no estén bien hechas, que eso es lo importante. Creo que esa sería la opinión. Perfecto. Profesor Miguel, pues para ir apuntando ya esta charla en su recta final y siguiendo con este tema que ha puesto usted sobre la mesa, pues bueno, sabemos que hoy día los escenarios electorales, pues a decir de los sondeos, de las encuestas de opinión que conocemos, sin profundizar en si son reales o no, pues dan una delantera al actual representante de la 4T, la licenciada Claudia Sheinbaum. En ese escenario, y digamos, en un escenario que incluso usted está comentando, que pudiera ser, digamos, la próxima presidenta de la República, ¿qué tendría que estar haciendo desde ya la doctora Claudia Sheinbaum? En este escenario que tenemos los maestros, en este escenario polarizado entre grupos que quieren democracia y una pequeña minoría que lo impide. Bien, yo creo que no va a ser mucho. Ella, quien tendría que estar haciendo quizá es el sindicato, la dirigencia, planteando dos cosas y a partir de ahí, bueno, condicionar apoyo, ¿no? El tema de la USICAM, que es un asunto que está peor que la de Peña Nieto, ¿eh? Lo único que le quitó la USICAM, le decía yo en un escrito que luego hago, a que escribo, publico cositas en mi cuenta de Face, que decía Mario Delgado, cuando era líder del grupo de Morena en la Cámara, que no iba a quedar ni una coma. Pues a lo mejor le quitaron puntos y comas, pero le dejaron el corazón de la ley de Peña Nieto. No solamente le quitaron el examen para la permanencia, que era para los nuevos, por cierto, porque los que teníamos ya años, pues obviamente la ley es clara, la Constitución, ninguna ley puede ser retroactiva, por lo tanto, aunque quisieran, no nos la podrían aplicar. Bueno, eso, abrogar la OSICAM, o cuando menos hacerla más suave, ¿no? Y el otro tema, el que fue posibilitado por la Corte en la época de Saldívar todavía, el del pago de las pensiones en UMAS en lugar de salarios mínimos. Y pegado a eso, el asunto de las Afores, ¿no? Que son las que ganan más administrando una lana que ni es de ellos, fíjense bien, tan peor que los bancos. Tuvimos un detalle ahí técnico con la red del Que maestro habría Miguel. que. Ah, ahí Sí, está, ya regresó. bueno, ¿ya me escucha? Sí, ya tuvimos un Sí. detalle. Nos quedamos con la ley de UMAS. Ajá, sí, el asunto de las sumas, ay, chingados, anda mal. ¿Me escucha? Bueno, sí, Sí, yo no. sí lo Ya, escuchamos, ok. profesor. Sí, entonces son los tres temas. El asunto de
las sumas, vamos, que con la llegada de esa, con todavía con Saldívar, aprovechó a Andrés Manuel para impulsar, yo creo que fue como son amigos, hasta afines, para que la Corte, al definir la jurisprudencia contradictoria de los juzgados de distrito, optara por el pago en UMAS y no en salarios mínimos, aduciendo que la pensión no tiene que ver con salarios, ¿no? Nosotros creemos que sí. Y el otro tema, el de las Afores, que ha sido una mina de oro para los dueños de las Afores, que manejan una lana que ni es de ellos, están peor que los bancos, ¿ah? Entonces, dos son los temas: el tema de las jubilaciones, que están muy raquíticas, el tema de las Afores. La democratización, digo, la modificación está, eso es del sindicato, pero ahí con Claudia había que plantear esas cuestiones, ¿no? O sea, yo mire, la época del Maestre Gordillo, y yo siempre fui opuesto a ella, pues se lograron cosas muy buenas en salario. Ningún maestro ganaba menos de 6 salarios mínimos, ¿eh? Menos de 10, ¿de acuerdo? Era una cosa que era extraordinaria, con todo y que era una cacique que hizo muchas cosas, se enriqueció también, man. Se merecía en la cárcel, pero más tiempo, ¿no? El político que estuvo ahí. Pero salarialmente los maestros mejoraron bastante en su época. Entonces, es lo que yo diría, que se aprovechara en tu última instancia por parte de la dirigencia con la doctora Sheinbaum. Esto, creo que no lo va a hacer porque me parece que la doctora está muy amarrada al presidente. Y no va a hacer nada si no consulta con él. Es mi opinión personal. Perfecto, perfecto. Y profesor Francisco, pues entonces para ir ya en la recta final de esta charla, se habla, usted comentaba más bien de una serie de estrategias que tendrían que seguir los maestros para, digamos, tener el mando, tomar el control de esta lucha magisterial. Y bueno, por ahí el Movimiento Nacional ha planteado una opción que es la de crear una planilla única, ¿no? Con la unión de estas fuerzas, mal llamadas segundas fuerzas, ¿no? Pero que tuvieron una participación muy destacada en las secciones. ¿Usted qué viabilidad le ve? ¿Cómo ve esta opción? Bueno, una opción que debe tener características nacionales integrantes para comenzar, gente destacada en el trabajo sindical, ese es en primera instancia, y en otra instancia, ver perfectamente lo que se comentaba antes, es decir, tener perfectamente conciencia de cómo saldría la convocatoria, qué candado le van a poner, qué mañosidades le van a poner, porque bueno, esto sería señalar una lucha todavía más fuerte, más complicada, y lógicamente ir tomando estas alternativas con tiempo, es decir, ya estar comentando con los maestros, ya empezar a deslindarse a los estados, inquietando a los compañeros, porque hay que recordar que ellos, como tienen el poder de las secciones, lógicamente, con la unidad de los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, pues la lucha se vuelve más complicada y las mañosidades se vuelven. Ya lo vimos cuando se hicieron las elecciones de las secciones, la cuestión del padrón, etcétera. Y si todavía se hace por delegados, porque no se ha cambiado ese tema, bueno, las cosas están en un 20%, ¿no? Para poder salir airosos. Todo esto hay que comentarlo, hay que verlo con tiempo, hay que desplegarse perfectamente con los compañeros y empezar a bajar como está pasando en Nuevo León, donde se señalan características muy específicas de lo que están haciendo ahí y de cómo se comporta el Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, ahí para que los maestros tengan conciencia de que prácticamente pues esto es más de lo mismo. Perfecto, estimado maestro. Y bueno, pues ya para ir entrando a la conclusión de este programa, estimado profesor Miguel, ¿cómo cerraría este programa? ¿Cuál sería su conclusión final? Tenemos ahí nuevamente un detalle técnico. Pues vamos con usted, profesor Francisco, en lo que se restablece la comunicación.
¿Cuál sería su conclusión de todo esto que hemos venido dialogando en estos minutos? Me parece interesante, decía yo al principio que todo cambio genera pues algunas oportunidades y me parece que este movimiento que ustedes están realizando y que un movimiento nacional de cambio especifica perfectamente de que, bueno, en estos tiempos en donde se ha abierto un poco más la democracia, en donde ya no hay aquel cuestión coercitiva de hace muchos años en todos los renglones, es decir, creo que es el momento de que se empiece a señalar que el Comité Nacional debe de integrarse a los tiempos modernos de democracia, de libertad, de manifestaciones concretas, de responsabilidades, de actuar conforme a derecho, de trabajar perfectamente por los intereses de los maestros a nivel nacional y que, bueno, esto no sigan cayendo en camarillas, que esto no nos resultaría nada, absolutamente nada. Y el movimiento, bueno, si nace limpio, si nace bien, yo creo que vale la pena. Perfecto, pues gracias por su conclusión, estimado Francisco. Y profesor Miguel, antes de que se nos cortara la transmisión con usted, le queríamos preguntar, pues bueno, ¿cuál era la conclusión con la que cerraría usted su participación en este programa? Sí, gracias. Bien, en un país presidencialista como el nuestro, con un presidente tan fuerte como Andrés Manuel, como nunca lo había habido, pese a sus afanes o su historia democrática, nada se puede hacer si no es con su venia. Es muy difícil, lo vimos en el sindicato petrolero, lo vemos en el nuestro. Y mientras estos, digamos, órganos, como la Secretaría de Educación, como Pemex, y todo lo que tenga que ver con la vigencia o subsistencia del Estado, no van a permitir que se democratice. Yo, esa es mi opinión personal, de tal manera que se requiere la voluntad presidencial para que esto ocurra, o tener un presidente de otro talante. Pero es complicado, no veo más que pues apelar a la unidad. Ojalá fuera aquí como Perú, como Chile, que gente tuvieron dictaduras, pero incluso España, ¿verdad? Donde salieron y pudieron realmente ser democráticos y más autónomos que aquí. Aquí es complicado. Fue una dictadura perfecta, como dijo Vargas Llosa. Eso, pues, no permitió nada más ir soltando poquito, pero sin ser independientes. Lo veo complicado, pero no imposible. Entonces, la planilla única nacional, ojalá pueda hacerse. No es fácil, obviamente, si no es fácil a nivel luego, ni siquiera municipal o local, nacional, es más complicado. Sin embargo, en aras de democracia del sindicato, pudiera buscarse la alternativa. Perfecto, pues ahí hay dos posiciones, la verdad es que bastante interesantes, también bastante realistas ambas. Y bueno, pues agradecerle la participación que tuvieron, profesor Francisco, profesor Miguel, por esta interesante visión que tienen cada uno, por habernos compartido también su reflexión. Y bueno, quedaría, digamos, sobre la mesa esta gran posibilidad que hay de romper una estructura que históricamente pues, se ha mantenido anquilosada, ¿no? En el sindicato, estos monopolios que han tenido los cacicazgos sindicales, que bien comentaba el profesor Miguel, pero bueno, también esta posibilidad que ha caracterizado a la corriente magisterial de ser luchadora, combativa, y bueno, ir procurando cambios paulatinamente, quizá estamos en este nuevo momento de la historia, en el proceso de revolución magisterial. Y bueno, pues eso habrá de irse viendo con el paso de los sucesos y acontecimientos políticos. Pues maestro Miguel, maestro Francisco, muchas gracias por acudir a este llamado. Muchas gracias, Gracias Eduardo. a ustedes. Saludos.
Muchas gracias por Gracias. Le, la saludos invitación. a los compañeros de Campeche, saludos a los compañeros de Veracruz, al profesor Galdino también. Y bueno, nos dio mucho gusto estar con ustedes, estimados trabajadores de la educación, maestros, maestras que nos acompañan, y invitarlos a el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Vamos a continuar con estas interesantes reflexiones en materia educativa y magisterial. Sin más, un gusto saludarlos, que pasen excelente noche. Hasta luego. Buen día, Gracias. hasta luego. Gracias.